Chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez la entrada está un poquito, ya veis, la bici la he dejado ahí fuera, pero espero que no se vea desde la carretera que pasa por ahí, porque pasan bastantes coches. Y encima, mira que he traído pantalones cortos, porque esto es. Se puede entrar, claro. Hostia, tengo la puerta abierta. Interesante. Inmaculada a sus hijas, hija de la Concepción, entiende que esta fue más pura que un ángel. Esta es cerámica. Vamos aquí a esta parte izquierda. Bueno, aquí se ve que había la cocina. Tenemos aquí la nevera. Y vamos a ver qué hay aquí. Como me pican las piernas de las ortigas que había en la entrada. Madre mía. Aquí otra nevera. Bueno, esto sí que era la cocina. Lo otro sería una despensa o algo así. Esa nevera no la abro ni de coña. Que veo que hay gente que abre las neveras. Hostia, mira el techo. Uf. Qué pena de casa. Todavía hay aquí algunos Theta Bricks, al parecer sin abrir, de leche. Y mirad, un calendario 2015 y el 2016. Y una nevera pequeñita, que picor de piernas. Dios. Por el suelo tenemos aquí medicamentos, sí. La campana. Mira esta habitación con eso en piedra, así redondeado. Está redondeado eso. Y un banco parece de iglesia, parece eso. No, es un cabecero de cama, sí. Hostia, aquí hay una escalera muy chunga que baja al sótano. Dios, luego iremos por ahí, ¿vale? Así nos sale el demonio. Y aquí con cuidado, sí, porque el suelo es de madera. Mirad aquí las paredes. Una habitación. De las habitaciones por aquí, con una puerta de cristal. Y aquí otra habitación azul. Mirad cómo está el techo. Así que el piso de arriba, hostia, mirad. Sí que hay cosas interesantes por aquí. Por ejemplo, esto. Mirad, esto es típico de las iglesias. Introducir su ofrenda, se enciende automáticamente una vela. Por aquí o por ahí. Curioso. ¿Esto qué hay aquí? Esto es una ventana. ¡Oh, Dios! La puerta al infierno, madre mía. Te tiene modo, tío. Y como siempre, bueno, aquí el suelo ya es el suelo. No, sigue de madera. Bueno, siempre sufriendo por la bici que la tengo fuera, pero. Hostia. Mira que en qué estado está la escalera. Uf, uf, uf. Y aquí. Parece esto un comedor. Parecía un comedor. Mira, aquí una revista. 2017.
Es grande la casita, ¿eh? Hostia, un confesionario, tío. Un confesionario. Perdonad, pero es que no esperaba encontrarme un confesionario aquí, tú. Pero cerremos la puerta aquí. Ay, ya se me cae la puerta encima. Y aquí, hostia, no la toco con la mano, que pena de moho. Luego tengo un líquido especial para lavarme las manos. Me da un confesionario convertido en armario. Confesionario convertido en armario. La han tapado ahí. Por donde te confesabas. Convertido en armario, tío. Ya sabéis, ¿no? Otros usos que puede tener un confesionario, pues un armario. Anda, los informáticos Vanguard. ¿Y aquí qué hay? Vamos a ver qué hay por aquí. Armando, tío. Hostia, más cosas de iglesia. Interesante, ¿eh? Aquí un pequeño lavabo, las velas, mira por fuera cómo está la cosa. Vamos a seguir. Hostia, aquí el suelo literalmente es como que no voy a pisar en esta habitación, pero bueno, he entrado por aquí. Y mirar arriba, cualquiera sube arriba, ¿eh? El techo, vamos. Qué pena de casa, como siempre. Las casas. Y aquí no se queda información, no tengo la tierra. Mirad. Y el suelo estaba forrado de esto, sí, como plástico, sí, que imita la madera. Oh, aquí un banco de iglesia. Pero qué montón de periódicos hay aquí. Hostia, un tomazo de periódicos. Hay que pisar por aquí. Mira, botas. Este periódico 2006. 2006. El mundo 2006. Ah, y aquí un dormitorio. Bueno. Aún queda una cama. La cama del cuna. Uy. El suelo, ya digo, que está. Hostia. Mirad aquí. ¿Qué te vas para abajo, tío? Hay unas cosas de para afeitarse ahí. Pero no entro porque. Porque el suelo está. Esto no es como la casa que vimos en el anterior vídeo, ¿eh? Esto está. Hecha polvo. Bueno, ¿dónde estaba el sótano siniestro? ¿Bajamos por el sótano siniestro o qué? ¿Qué me decís? Aquí las, cómo están las escaleras. Ya que me he puesto guantes, tío. Uf. No sé yo, ¿eh? Yo esas escaleras. Está muy, muy chungo todo. Uf, mirad, no puedo subir arriba. Porque además, mirad cómo está el techo. Aquí no subo ni de coña. Mirad la escalera. Para fugarse, sí o sí. Esta casa está súper húmeda. No me he dado cuenta de esto. Aquí en la entrada. Zapiespal de Santiago, año 32. Toma 32. Vaya colección tenemos aquí. 1976. ¿Pero esto qué es?
Libro hermoso, tío. Ah, todo, es todo de iglesia, claro. Grandes herejías del siglo III, montanismo, principio general, la figura de un tertuliano, novacionismo. Creo sinceramente, lo confieso con toda honradez y humildad, que este aspecto al que me estoy refiriendo es difícil de vista de las razones en el plano intraeclesial, como en el social. Puede influir a las personas para superar dificultades. Hostia. Ah, y al fondo tiene un espejo, el armario. Bueno, colocamos el libro donde estaba. Luego me lavaré las manos con el gel que tengo. Pero mira, son todos libros eclesiásticos y cosas. Expediente matrimonial, año 1956. ¿Y qué hace esto en una casa así hecha polvo, tío? Esto es para arrodillarse en las iglesias. Que te arrodillas y a rezar. ¿Ves? ¡Hostia, cómo pesa! ¿Ves cómo pesa, tío? Ese es un bombón, tío. ¿Qué es esto? Esto del árbol de Navidad. Y mirad por qué no subo arriba, ¿vale? Totalmente hecha polvo, ¿eh? Aquí no merece la pena subir, una pena. Una pena. Una pena, pero esta escalera está que se queda cachos. Y lo del sótano. Uf, el sótano del terror, madre mía. Vamos a entrar aquí, a ver. Aquí hay unas escaleras de piedra. Hostia, qué grande. Aquí encierran a alguien para torturarlo y ponte a gritar. Hostia, ¿y esto? Era como una fuente aquí. Como una fuente aquí, mira la piedra cómo está trabajada. Bueno, vamos a ver aquí dentro. Ah, qué fuente. Esto es una prensa de vino. Y el vino salía por otra parte. Una antigua prensa de vino, tú. ¿Cómo se conserva? Vaya, vaya. Oh, piedra. Mirad aquí la tornillería y todo el mecanismo. Todavía se conserva. Mirad qué viga para prensar el vino. Es una pieza de museo, tú. Y aquí mirad cómo está la puerta. Ostras, ¿qué es eso? Por aquí. ¿Esto qué es? Ah, una maquinaria. Joder, parece un satélite esto de la NASA, tío. Una maquinaria que da para afuera. ¿Qué es esto? Electric water pump. Es una bomba. Es una bomba de agua. 60 litros por minuto máximo. Una bomba de agua, 60 litros por minuto. Y sube hasta arriba. Las tuberías. En además las tuberías en cerámica.
El techo que se cae, tío. Mirad aquí la prensa de vino. Qué pasada. Toda esta parte de debajo de la casa en piedra. Bueno, aquí entraban aquí para prensar el vino, tío. Su tornillería de acero. A ver aquí. ¿Se puede acceder? Sí, fácil acceso. Aquí ves la piedra enganchada ahí, o sea, la madera de este troncazo ahí enganchado, enganchado ahí a la pared. Y aquí el torno que giraba para prensar la uva. Pues esto es típico en Galicia, estas prensas de vino, esto es muy antiguo. Pues me ha gustado la casa esta. Está hecha polvo, tenía que haber venido con los guantes, pero bueno, luego me lavo las manos con el gel hidroalcohólico esos que tengo en la bici. Nada. Joder, como está la bici fuera. Oh, no, aquí han hecho botellón, ¿eh? Bueno, vamos para allá. Último que cierre la puerta, ¿vale? Agua de Sousas. Finísima de mesa. De Verín. Mira, esto es un pueblo que hay aquí en Galicia, Verín. ¿Qué tortubería veis? Ah, por aquí, ahí arriba. Esto es una cesta de mimbre. Y este tronco seguro que era para cortar ahí con el hacha cosas. Subimos la escalera con mucho cuidado. Acojonadito estoy. Vámonos. Ay. Tenía toda una parra, una buena parra, ¿eh? Bueno, me he traído aquí el bocata de chorizo con queso y una buena cerveza alemana, Kronbacher. Kronbacher, se dice en alemán. Salud y Forza Canut.